vamos a lograr realmente reducir este alto índice que viene pasando en la región Ica y consecuentemente en la provincia de Chancha. Por parte de la municipalidad, ¿cuál va a ser el apoyo en todo caso? Bueno, siempre va a haber aportes que va a realizar la municipalidad. Eso sí tenga por seguro, nosotros estamos contribuyendo con ello en la medida de nuestras posibilidades, pero lo importante es que cada institución del Estado o privado pueda dar un granito de arena, y de esa forma vamos a lograr realmente reducir este problema, pero si lo dejamos solo al sector salud, yo creo que no se va a poder lograr nada. Tenemos que hacerlo con las entidades públicas y las entidades privadas. Chincha consume agua no apta para el consumo humano. Eso no lo podemos permitir. No solamente que no consume agua no apta para el consumo, sino que todos estos días en Chincha ha habido una escasez total del agua potable. Precisamente de nada vale hacer este tipo de campañas cuando realmente vemos que muchas veces no hay salubridad en casa. Y cuando hablo que no hay salubridad en casa es porque no hay agua. Entonces yo estoy reuniéndome con el gerente de la empresa Temapash, estoy reuniéndome con la Junta de Usuarios, estoy reuniéndome con los señores de Lana para dar solución a este problema. Nada podemos hacer si no hay agua en nuestros hogares. Y imagínense, esto es en el centro. Imagínense usted lo que está pasando en los asentamientos humanos. Y esto es en la época de invierno, señor alcalde, se viene verano. Ahora, ¿qué tipo de solución se está dando, alcalde? Mire, si bien es cierto, algunos colectivos vienen organizando para hacer algunas movilizaciones con respecto al agua potable. Mire, yo soy de la idea que la empresa Temapash, si no está en la capacidad de poder solucionar este problema, creo que mejor lo haríamos todas las autoridades provinciales y distritales, ¿no? Pero si no cumple con ese objetivo, cuál era de mejorar el servicio, ¿no? La empresa Temapash, el objetivo era mejorar el servicio, mejorar la situación administrativa y financiera. Y si no cumple con ese compromiso, yo creo de qué estamos hablando. Señor alcalde, pero estas reuniones con Temapash, Junta de Usuarios, ya tiene más de un mes y no encuentran alguna salida. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi estimado? Que también yo quiero aquí responsabilizar a algunos alcaldes distritales, porque el día que todos los alcaldes distritales nos reunamos y hacer un compromiso serio y firme, vamos a lograr realmente muchas cosas. ¿Quiénes son esos alcaldes? Pero desgraciadamente, el único alcalde que siempre se presenta para ver el tema del agua y para ver el tema de los límites, por ejemplo, es Grocio Prado, es Larán y Chincha. Estado grave para la salud de la población. Por supuesto, y la municipalidad ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es? El poder fue decirle, señores, aquí está la denuncia, el pueblo no puede seguir tomando agua insalubre y por lo tanto el Ministerio Público tiene que tomar las acciones que correspondan. Pero nosotros como autoridades, a través de la Procuraduría de la Municipalidad, hemos tomado cartas en el asunto. Ahora ya corresponde al Ministerio Público hacer lo que su trabajo que tiene que hacer. He llegado a la conclusión que agua sí hay, agua hay de sobra. Y no entiendo por qué realmente pues hay esta carencia de agua potable en esta provincia de Chincha. Pero repito, este 5 invito a todos los alcaldes de la provincia a que asistan al auditorio de la empresa Temapash para tratar este problema de la falta de agua potable y también para preguntarle por qué no al señor gerente de la empresa cuál es el estado económico, financiero actualmente de la empresa Temapash.